¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Semana en la Cámara. Desde los pasillos de la Cámara de Diputadas y Diputados les vamos a contar acerca del trabajo legislativo de la Cámara de Diputadas y Diputados en esta semana del 7 de octubre en adelante. Revisamos todo en Semana en la Cámara. Por unanimidad, la Cámara aprobó y despachó el proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales con el objeto de abordar el tema de la jurisdicción extraterritorial en caso de delitos de cohecho. El texto incluye a las personas jurídicas constituidas o domiciliadas en Chile dentro de los supuestos de la mencionada jurisdicción, ello con el objeto de que puedan ser juzgadas por cohecho de funcionarios públicos extranjeros, incluso cuando el delito haya sido cometido fuera del territorio nacional. El proyecto destaca la voluntad expresa de seguir las obligaciones establecidas en la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Modernizar la oferta de la educación parvularia es el fin de otro proyecto aprobado por la Cámara. Para ello, posterga el plazo para que los establecimientos de educación parvularia que reciben aportes regulares del Estado obtengan el reconocimiento oficial del 31 de diciembre de este año al 31 de diciembre de 2034. Una vez que expire dicho plazo, las entidades que no hayan obtenido el reconocimiento oficial no podrán prestar servicios como establecimientos de educación parvularia ni recibir aportes estatales. Asimismo, establece que la Subsecretaría de Educación Parvularia desarrollará, en el plazo de un año, un plan de cumplimiento para que los establecimientos de educación parvularia que reciben aportes estatales regulares obtengan el reconocimiento. La Sala de la Cámara aprobó el mensaje que regula la relación laboral bajo dependencia o subordinación entre un empleador y un trabajador que desarrolla actividades extractivas de recursos hidrobiológicos y mantención industrial mediante buceo con aire abastecido desde la superficie o en forma autónoma. El ejercicio de esta actividad, indica el proyecto, considerará los riesgos en la seguridad ocupacional de los buzos, igualmente de las labores subacuáticas que se realicen sin el auxilio de aparatos, medios o sistemas, incluyendo las actividades conexas a las labores de buceo. Otorgar una atención preferente a las personas con discapacidad ante los diferentes trámites que se ofrecen en los servicios públicos es la finalidad del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara y derivado a segundo trámite. El beneficio se orienta a las personas que cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Registro Civil e Identificación. Se amplía también a los cuidadores o cuidadoras que cuenten con el certificado respectivo. En particular, se entrega el derecho a ser atendidas preferente y oportunamente en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público. Para el caso de las atenciones en salud, regirá lo dispuesto en la Ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a este tipo de atenciones. Específicamente se apunta a la norma que reglamenta el derecho a la atención preferente, incluyendo a las y los mayores de 60 años, las personas con discapacidad y sus cuidadores o cuidadoras. La Cámara aprobó la acusación constitucional presentada contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz por notable abandono de deberes. La jornada en sala comenzó con un intenso debate reglamentario sobre la votación de una acusación dirigida contra dos magistrados distintos. El punto fue resuelto en reunión de comités al determinar que no corresponde votar en forma separada. Tras la intervención de los abogados defensores Juan Carlos Manrique y Jorge Correa y de quienes integraron la comisión revisora, la Cámara rechazó con 90 votos negativos, 52 alternativos y 2 abstenciones la denominada cuestión previa, pasando a discutir el fondo del libelo acusatorio. Al finalizar el debate, que incluyó nuevamente a los abogados y la participación de todas las bancadas de la Cámara, se sometió a votación la acusación constitucional contra los ministros Vivanco y Muñoz, arrojando 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones. Y en una segunda acusación vista esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados, en sesión especial, rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional presentada contra la ministra del Interior, Carolina Toá. Cabe mencionar que al inicio de la jornada, la secretaria de Estado comunicó que no apelaría a la denominada cuestión previa,
es decir, a impugnar los requisitos formales para la presentación del libelo. Por ello, se pasó directamente al fondo de la acusación con las intervenciones del diputado Luis Sánchez de parte de los acusadores y del abogado Juan Ignacio Piña, defensor de la ministra. Tras los discursos de integrantes de las diferentes bancadas que componen la Cámara, se rechazó por 76 votos en contra, 67 a favor y 7 abstenciones la acusación constitucional presentada contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Llegamos al final de esta edición de Semana en la Cámara, en la que conocimos todo el trabajo legislativo de estos días desde el 7 de octubre en adelante. Como siempre, nos encontramos en una nueva oportunidad para que siga conociendo el trabajo de parlamentarios y parlamentarias aquí en Semana en la Cámara.